Un año más regresaba al Paseo Marítimo de las Américas en el municipio tinerfeño de Arona, la competición más importante para los surfistas mayores de 35 años. Varios días de competición en donde los experimentados surfistas veteranos mostrarán todo su talento. Neuromaster, que va en tercera edición aquí en las Américas, es el campeonato de Europa de Surfmaster para las categorías desde más de 35 a más de 50 años, masculino y femenino. No, es increíble y ver surferos que ya no están en su vida competitiva, pero siguen teniendo lo fuego adentro de competición y ver eso evolviendo y además en una ola como esa que es muy high performance, es increíble ver los tíos que estábamos acostumbrados a ver 10, 15 años atrás a volver a competir a su alto nivel. La competición no profesional del Euromaster es un reconocido título europeo en donde los antiguos surfistas profesionales se reencuentran y vuelven a sentir la adrenalina y la emoción que otorga la competición. Al Euromaster venimos con ilusión de, como la de, para mí como la de antes, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado competir. Y venir y volver a ver a gente de antes y que muchos siguen prácticamente con el mismo nivel, la verdad que es bastante interesante y motivador, vamos, para seguir. Está muy bien. Las expectativas que traigo al Euromaster, en primer lugar y poco a poco, yo siempre soy de los chicos bastante conservados y voy manga a manga y en las finales apretar un poco más e intentar ganar alguna categoría. Es mi intención, vamos.